Hola, buenas tardes a todos y a todas los que estéis por aquí. Muy buenas. Espero que estéis teniendo una buena tarde, un buen día, si acaso una buena noche, a lo mejor, aunque es muy temprano para eso, pero oye, a lo mejor en algún sitio. Y estamos aquí de nuevo en el juego de las banderas, en el que tenemos que adivinar a qué país corresponde cada bandera. A ver si las podéis adivinar todas. Muy divertido el juego. Muy, muy divertido. No sé si se me estará escuchando o no. Dejadme que compruebe. Se me está escuchando en bucle. Entonces hemos quedado con que esto es España, esto es el Reino Unido, esto es Francia, esto es Brasil, esto es Japón. No, mentira. ¿Este qué es? Esto es Rusia, perdón. Esto es Rusia. Este es Francia. Este es Japón. Este es Brasil. No, espérate. Este no es... Esto es... ¡Ah! ¿Sabéis lo...? Esto puede ser Bélgica. Vale. Este es Rusia. Vale. Este es Rusia. Este es Italia. Este es Alemania. Este es Corea. Y eso es todo. Sí, este supongo que será Bélgica. De hecho, lo voy a comprobar. Bélgica, bandera. Oh. Entonces, Suiza. Suiza. No los... A ver, bandera. Uf. Ahora me he quedado con la curiosidad. Mientras va viniendo gente. Vale. Esta es la de Francia, pero... A ver. ¡Ah, Holanda! Es Holanda. Vale. Holanda. Holanda ya se fue. Vale, pero nosotros, como somos españoles... ¡Uy! ¡Uy, qué he hecho! Perdón. Vete para atrás. No, sí, voy a salir. Espérate. Bueno, y así aprovecho para... Fijaos. Sí. ¿Habéis visto el capullo? Eso es lo que me dice cada vez que salgo. Me dice, no te atreves a desinstalarme o... ¡Y no vuelvas! Será capullo el tío. Tendrá cara dura encima. Pues sí, hombre. Vale. Ya sé que me tienes mucho cariño, como mucha gente, pero bueno, tenemos que aguantarnos. A ver, ¿dónde nos quedamos la última vez? Que yo me entere. Creo que más o menos me acuerdo, pero no estoy del todo seguro. Creo que habíamos desbloqueado el teléfono y creo que nos habíamos quedado ahí. Aquí no hay juego, ok. Lo que tú me digas. Sí, es que ya estamos en el final. Capítulo 6. Es un juego cortito, ya os lo dije. Hoy ya lo terminamos. Ay. No empecemos otra vez con el hipo, que... Ayer estaba menos. Bueno, no importa dónde estamos, necesitamos encontrar un camino out. Tal vez hay un GPS para apuntarnos en la right dirección correcta. Ahead, snoop around. You love that. Sí, sí, yo soy un manitas. A ver. Yo qué sé. That
place on the left looks strangely familiar to sí, me. Sí, ¿no? RPG GPS Home. What could this application be for? Maybe it's a way to go home. No cuentes con ello. Vale. Espérate. ¿Llamar? I'm not sure this is the time to be chatting on the phone. Por curiosidad. Esto puede ser un tanto peligroso, pero bueno. ¿Cómo que no existe? Mentira. Vale. Ya me imaginaba yo que... A ver. Entonces esto aquí. Vaya. ¿No? Por probar. El típico número. Oye, digo yo. Pero si estoy conectado a internet. I can't help you with that. I'm an offline game. I was. Pero si estoy conectado a internet, si no, no estaríamos ahora mismo en directo, juego. RPG GPS. RPG GPS. File not found. Damn it! Even in the other dimensions, nothing works. We have to find a way to get this GPS to work. Suele pasar. I know you're more into destroying everything. Vaya hombre. But just this one. If you could try playing Repairman for a change. Estaría bien, sí. No, I mean it's a figure of speech. Don't go putting another roles. No me lo iba a poner. Mira que. Estaba hablando con una amiga, que supongo que luego se pasará por aquí, por el directo, que está muy mal espiar las conversaciones ajenas por, bueno, problemas que tuve ayer. Entonces, no me hace especialmente gracia cotillar, pero bueno, si no me queda otra, al final, Aren't you ashamed to go through people's private lives? Lo que yo estaba diciendo. Lo que yo estaba diciendo a mí. Ya, o sea, me dices a mí y tú también quieres cotillear. A ver. ¿Oh? Ya estoy viendo ya. Oh. Adiós. No te lo tomes a pecho. Ya sé que el trabajo es en otro país. Pero no puedo rechazar un cargo de programador jefe de gameplay. Especialmente dada nuestra situación económica. Me duele mucho tener que marcharme. Lo siento de veras. Te voy a echar de menos, Julie. Te dejo todo mi trabajo en el juego. Haz lo que quieras con ello. Bueno, yo porque ya conozco eso. Por dónde van los tiros, pero aquí ya empezamos a ver un poquito de rollo de lo que pasó detrás de este juego, ¿verdad? Un poquito de... Al principio el rollo meta estaba divertido, pero ya no tanto. En fin. Propuesta. ¡Hola! ¿Le interesaría integrar elementos de su juego en nuestra aplicación de GPS? Habría una compensación económica, por supuesto. Póngase en contacto con nosotros. Sí, sí. Kick failure. Lo que yo decía. Hola, hola. Ya he visto que tu proyecto de crowdfunding no ha llegado a buen puerto. De veras que lo siento. Te llamaré a la oficina esta semana. ¿Sigues estando en el 555-8121? Esperaos. Que yo tengo muy mala memoria. Me lo pongo por aquí. Vale. 555. 8121. Vale, me lo pongo por aquí al lado. Eso es. Y es eso, parece que el juego y tal, pues no llegó a buen puerto. Y el RPG GPS tampoco
tampoco acabó demasiado bien. Vamos a ver la bandeja de salida. A ver. Ah, bien. Ah, pues no funciona. Esto es para tratar de arreglar el otro juego, pero parece que estamos igual. Parece que hay un problema con el parche. Aquí va un parche que hay que ejecutar para corregir el parche anterior, el cual habrá que ejecutar nuevamente. Vale. Suele pasar. Vamos a ver. RPG GPS Alpha Bug. Este debería funcionar. Aquí va un parche para arreglar el parche anterior. Hay que cerciorarse de ejecutar los parches por el orden correcto o no funcionará. Perdón, de hecho no soy programador en realidad. Sí, claro. Le dejáis el trabajo al becario. El becario no sabe qué hacer. Y muchas veces no. Es eso. No sabe qué hacer y se carga todo el trabajo. Ah, mira, este funciona. Entonces supongo que es este. Luego este. Exactamente. Bueno, por lo menos en este caso funciona. Un segundo. Ah, vale. Y este. Arreglado. Muy bien. Vamos para atrás, para atrás. ¿Qué ha pasado? I got the feeling that this box moved. Eso no puede ser bueno. Maybe not. Yo he visto una descarga eléctrica y eso no tiene pinta de ser bueno. Bueno, a ver. A ver. Great, the application is fixed. Hello. Welcome to RPG GPS, the GPS role-playing game. You are currently level 42. GG. Enjoy the sunny double XP weekend. Good looting. No suena muy contenta, ¿no? Game? Game? How did you get here? It's a long story. I'm so happy to see you. I had a strange fantasy simulation. I was with you and I was singing. Sí, un sueño, claro. It made me depressed. Oh, I'm sorry. So, this is the program you were added to? Yeah, I apply our RPG mechanics to this phone's GPS. But if we're on a cell phone, who does it belong to? Who do you think? No. We're in his garage game. Home. Vaya. It's the last place I wanted to be. Don't be mad at him. Why not? He took you away from me. He didn't have a choice. What do you mean? He didn't have the money to keep developing us. He had to find a fallback solution in order to make ends meet. So he quit because of my bugs? Not at all. He was so proud of us. Of you. Huh. There he is. Okay. No, he can't see us. Hola. Hola. Hola, genio. Creator. Otro que tampoco se ve muy contento. Joder. A la mierda el router. Look, the wifi is working again. Así es como se arregla el router. He doesn't seem very happy. These last few months haven't been easy. Given his current mood, let's not touch anything. And above all, let's not change his habits. Let's stay hidden, say, a century or two. You really should talk to him. Absolutely not. Un momento. Quiero comprobar una cosita. Oh, vale. Pues nada. Creo que ya vais entendiendo por dónde van los tiros aquí, ¿no? Y este juego de GPS parece algo parecido a lo de Pokémon GO. Muy curioso, sí señor. Vale, entonces. ¡Hola! ¡Pere! ¿Qué pasa? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo?
Pues por aquí andamos. Me alegro de saber de ti. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te va a ti? Mira, primero hablamos un poquito. Bueno, sí, no pasa nada. Mientras voy buscando por aquí las cosas. Ya te veo, ya te veo. Uy. Eso tiene pinta de peligroso. Did you see that, Gigi? That box on the desk. It looks it moved all by itself. It's just the ¿Y cuánto Wi-Fi tiempo vas a router. seguir desaparecido? Cuéntame. Bueno, yo voy llamando por teléfono por aquí. ¡Policía! You're calling ¿Sí? him? ¿Así? Hola. Hello. I can hear you breathing. Pues cuando tengas ganas. Si no hay que forzarse. Venga, tienes que hablar con él. Pero se te echa de menos, colega. Se te echa de menos. ¿Qué narices? If it's for that disenchantment stuff again, I told you I'm not interested. Por cierto, ¿os habéis fijado en qué voz tiene este hombre? ¿Os resulta familiar? Como te digo, que no te esfuerces. Además, cuéntame, ¿con qué proyectos estás últimamente? Pues ya está. What is it? It's for a survey. I'm not interested. Pues vaya. I'm sure you can do better than that to reach out to him. Pues nada, oye. Yo qué sé. Sí, te entiendo. A veces solo hace falta desconectar. Venga. Yes. Nice imitation, but I'm a lot better than that. Listen to this. Me gusta. ¿Cómo de raro puedes? Bueno, al fin y al cabo yo hago esto muchas veces, por supuesto, en los directos y tal, y en los vídeos, pero ¿cómo de raro tiene que ser oírte a ti mismo por teléfono o por donde sea? A mí personalmente no me gusta mucho, pero bueno. Pues lo que te digo, pero Antonio, como tú veas. Ya está cansado. Vale. Pues nada. Joder, con el router. That Wi-Fi router doesn't look very stable. The creator spilled coffee on it the other day because of the badly calibrated coffee maker. Maybe it's related. Que tiene que ver la cafetera, pero bueno, si tú lo dices. Es eso, ¿cómo vas últimamente? Cuéntame. Ah, mira, bien. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver, en el correo. A ver para qué sirve eso de ahí. Su código de inicio de sesiones 4911. Oh, es como una casa inteligente. Home, la aplicación para el hogar inteligente número 1 y la única que hay.
Bien, 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 bien. Pues ya se me ha olvidado. Ha sido cerrar esto y se me ha olvidado. 4911. Pues 4911. Don't mess with your appliances. It might attract his attention. Who are you talking to? I was thinking out loud. Está hablando conmigo. Está hablando conmigo, ¿vale? Está hablando conmigo. Bueno, a ver, lo del café. ¡Oh! ¡Qué guay! Yo quiero un descafeinado con azúcar. Oye, tiene buen gusto el hombre. ¿Qué? Non-optimal environment. Are you sure you want a coffee? Coffee? No, nothing hot when the room's this temperature. ¿Calor? ¡Calor! Muy bien. ¡Pum! That light is on the fridge. ¡Uf! Eso duele. Ay. Pues, no sé, cuéntame cositas. Venga. Pues nada. Claro, ha fallado. Sí, bueno. Dicen muchas cosas. Mira, ahora te voy a hacer 20 grados y dices que tienes calor. Pues muy bien. Pues ahora te vas a congelar. Ahora vas a ver cómo estoy yo. Capullo. Venga, menos. ¿Nada? Pues nada. ¿Quieres calor? Vas a tener calor. Ah, bueno, se me ocurre lo siguiente. Por ejemplo, oye, y ahora, ¿a que sí que quieres un café? Optimal environment. Your coffee is ready. Sí, ¿no? A cup of coffee will warm me right up. Bienvenido al club. Salud. Perfect. Los dos nos hemos bebido la misma cantidad de café. Bien, bueno. Ayer tuve un mal día, pero por lo general estoy bien. El sábado me voy de excursión y tal, así que me servirá para cambiar un poquito de aires y... no sé, ahí vamos tirando de vez en cuando, pues ya ven, sigo con los directos, sigo con los vídeos y tal, pero sin mayores pretensiones. Pero bien, vamos bien. ¿Qué? ¿Quieres calorcito? Toma calorcito. Con el ZBrush hace... con el ZBrush hace tiempo que no lo toco. Estoy a full con el Blender. Uy. Debería volver a cogerlo, pero es que... uf, después del palo que nos metieron y tal... me da un poquito de cosa. Pero sí, estoy a full con el Blender. Y con el Substance. What's going on with the heating? I must have something wrong. Ala, vete. Sí, tú no te enteraste que a ZBrush los compraron los de Cinema 4D y cambiaron un poquito las políticas y tal, que realmente a nosotros no nos tiene por qué afectar, pero vamos. No me gustan las condiciones que pone Maxon. No me gustan las condiciones que tienen los de Cinema.
Y parece que no han cambiado demasiado las cosas. También es verdad, sí. Por esa misma regla de tres, tampoco estaría usando mucho el Substance. Si es que a la hora de la verdad, lo que más estoy usando últimamente es eso, Blender. Y no salgo de ahí ni para texturizar. Venga. Venga, un cafelito. Venga, un espresso. Sin azúcar. Y fuertecillo, venga. Venga, qué rico. Verás qué rico. ¿Café? No, nothing hot when the room's this temperature. Para empezar con Blender, pues te puedo pasar luego tutoriales si quieres y tal. También tengo yo también voy haciendo algunos tutoriales de introducción y tal. Si lo que te va es el modelado, te puedo echar un cable. Si ya sabes de Maya, es básicamente lo mismo. Venga. A ver, así. Estoy pensando que ¿quieres la temperatura más fresquita? Pues mira, vamos a asegurarnos de que esto. A ver, para esculpir sigue estando bien el ZBrush. Tiene buenas herramientas el Blender, pero yo diría que está incompleto. Entonces, esculpir. Sí, bueno, te podría enseñar algunas cosillas, pero sí que es verdad que ZBrush sigue siendo mejor para eso. Eso sí es verdad. Venga. Non-optimal environment. Are you sure you want a coffee? Coffee? No, nothing hot when the room's this temperature. ¡Qué calor ni qué calor! Venga, venga. La retopo también la hago, por ejemplo, con el Blender. Con un addon que me facilita mucho las cosas. Venga, verás qué rico el café. Salud. ¿Está rico? Anda, tonto, que sí que te gusta, que sí. Optimal environment. Your coffee is ready. Venga. Ahí. Yeah, ahí, coffee. Ahí. Venga. Aquí va a pasar algo. Rico, ¿eh? Uy, 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 uy. Oh no. My router. Not again. Actuación de Oscar, ¿eh? Actuación de Oscar. Are you okay? What the heck happened? I hope he wasn't hurt. Nos lo hemos cargado. Bien. Who could it be? Nos lo hemos cargado. It will be a good idea to pick up. Guess how it is. Oh, oh. Mr. Glitch. But I recognize that voice. ¿No? It wasn't a dream then. A dream. Anyway, thanks for getting me out of that roar. Ah, estabas en el router, capullo. I can't get rid of him. What do you think, game? Why? Why do our paths keep crossing? And most importantly, why is it the same thing doing both old voices? Es una buena cuestión. I don't know. I think you know. Because you got it. Because say it. Because we come from the same bingo. That's right. But that won't keep me from carrying out my fabulous plan. What plan? My evil plan. Pero cuéntalo. The one that we... Ay, tío. You must have gone into a tunnel. I'm scared, game. Don't be, my sweet Gigi. The user and I will find a solution. The user? You came with the user? Oh, yeah. This user is as gracias, Mr. Glitch. Por la parte que me toca. He doesn't want to destroy the world. I think, but certainly I'm not so sure. Whatever.
do something to wake the creator up. Espérate un segundo. You're right. Espérate un segundo. Enseguida lo despertamos. Quiero comprobar una cosa. Sí, o un despertador. O lo despertamos de una hostia. Venga. Así yo también me despierto, ¿eh? Así yo también me despierto, pero de golpe. Ah, espérate, ¿en la aplicación de Home? Sí. Venga. 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 Eso es. Venga. 5, 5, 5, 8, 1, 2, 1. Venga. Doesn't seem to be waking him up. No parece, ¿no? Ajá. Hey, you two. What are those red and green lights that are blinking? Hey, hola. Hola, Valakia. Vaya. La está liando Mr. Glitch por aquí y nosotros acabamos de dejar inconsciente al creador de este juego. It's the cat, and I'm hungry. Wait a sec. He doesn't have a cat. No, pero tenemos a Kite. Well, it doesn't look like he can hear me. Pues nada, vamos a subir la temperatura. Venga, venga, el termostato. Así por lo menos tendrá más calor que yo y podré pasar envidia. Venga. Uy, 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 uy. La cosa se está poniendo seria. Uy. Uy. ¡Ale! Ya está. ¡Bien! ¡Está vivo! Apagado. Uy. Damn it. The halogen couldn't handle the heat. We can't see anything anymore. Creator! In here. We're here. Venga, ahora sí que vas a poder hablar. Can't he still hear us or has his brain melted? Estoy seguro de que ahora. We need to get his attention. Va a caer una tormenta del carajo. User, do something instead. Si se corta el directo, ya sabes por qué es. Venga, habla con él. Tontorrón. Venga, a ver si ahora te hace caso. ¿Qué tal, Valakia? Yes. Hello, creator. I know that sí, ¿no? voice. It sounds like mine. It's your game on the phone. My dead game? Yes. Does that mean I'm dead too? What do you mean? It's dark. And I see a light in the distance. Mira hacia la luz. Oh, it's the light from your cell phone. In an interesting turn of events, I got stuck inside it. Ve hacia la luz, Caroline. Oh, damn it. He's getting closer. Calm down. Epa. ¿Qué ha sido eso? Game? ¿Qué ha sido eso? My game? ¡Slicer, sola! Have you turned into some kind of virus? No, bien. Not at all. So, how did you get into my cell phone? Well, está la cosa muy short, en plan meta. DG away from me. DG? Oh, global gameplay. Her name is DG. Sure, DG, whatever. Well,
It generated a bug that sent us here. And this same bug is taking over the world. ¡Qué malvado el bug! Oh, the world. Right, of course. I'm serious. I'm detecting a change. What's going on, GPS? DJ. I'm receiving disturbing traffic information. There are very severe disruptions across the country. And they are at elite level. Vaya por Dios. Creator, if you don't believe us, then turn on your TV. Fine, all right. La cosa se ha liado bastante parda, chicos. Y chicas. Hemos dejado libre el bug por todo el mundo. Oh no. This is crazy. More seriously, the financial market counters have all lo típico. The Rick Astley. Thank you, Rick. I was overdrawn. Gracias, Rick. Several other major cities also seem to be affected by the shocking cyber attack. Al final siempre la acabo liando, chicos. Parece mentira que no me... Bueno, algunos no me conocéis casi nada, pero vamos, ahora me conocéis. Cosa que toco, cosa que rompo. No, esta vez la culpa la tengo yo, tranquilo. Venga. I should have seen this project through to the end. Hey, easy does it. You're shaking us around. If my crowdfunding campaign hadn't failed, this would never have happened. I'm going to transfer you to my computer. Here we go. Can you see me? Yes, it worked. Estamos en Matrix. Okay. Now, let's come up with a solution. What? User, did you make it in here with me? Give me a sign, like last time. Hola. Try to tap que the sí. You're still que here. Sí. Who are you talking to? Nobody. There's nobody here. Pero por qué? Who's that? Oh no. I'm not going to have enough RAM. Game, can you close all these windows while I think of a solution? It will buy me some time. Sure, no problem. Es como mi navegador de internet. I'm not very good at closing. Es exactamente igual. Venga. I feel like every window you close vaya. Reappears sí. Again. Yeah. It never ends. Venga. Anda, es que está minando bitcoins. Así normal, no te fastidia. Yo no estoy minando nada, a menos que alguien esté minando. Oh. Insert code. Anda, mira, tiene por aquí el buscaminas. Pues no sé cómo se juega, pero... A ver... 4... Supongo que 4 serían por aquí. 4, 3... Vaya. Vale. Vaya. Me da mi... Me da a mí la sensación. A ver. I'm sure you need virtual coins to play yeah, this yeah, game. Yeah. Unfortunately, I'm all out. Usually, Gigi's the one who manages the money. We've got to find another way. Sí, sí. Yo no te digo que no. Qué divertido, ¿eh? Oh, vale, ya estoy viendo algo interesante. Parece que cada vez que cierro ventanas esto se va sobrecargando. Muy, muy curioso. Vale, vale. Entonces va usando más recursos del sistema para minar. Entonces sí, acabo de cerrar. Todo esto en algún momento de mi vida y de mi existencia, esto en teoría, bien, anda, podemos hacer algo tal que así.
¡Bien! Venga, siempre hay tiempo para jugar, hombre, no te pongas así. ¿Qué os parece? El mundo se está acabando, pero siempre hay tiempo. Aguanta. Se me ocurre una idea. Vamos a acabar con todas las pestañas de la manera más drástica que yo me conozco. Veréis. El mundo se está acabando, pero siempre hay tiempo para una partida de marcianitos. ¿O no es cierto? Vaya. Venga. Esperaos. Pues bienvenido por aquí, Slicers y Estigia. ¿Cómo estáis vosotros dos? ¿Qué es de vuestra vida? ¡Epa! Mira, así es como se cierran las pestañas en mi tierra. Ya está. Arreglado. Sí. Con cuidado, sí. Uy. Okay. I might have found a solution. Seems to glitch appeared when I removed the gameplay. I'm going to merge you and the bug gameplay back into the source code. Her name is Gigi. All right, Gigi, if you prefer. Where is she going off to anyway? Gigi. Cuidado con los gatos, eh. Cuidadín con los gatos. It's taking longer than I thought to transfer her. Venga. No, we just have to wait. Ahí va. ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, cuidado. What's going on? I can't see anything. His smart vacuum cleaner is attacking him. Enca. Hala. I apologize for this sudden arrival. Vaya. I knew it. Alguien tiene que hacer esa película. ¿Por qué? Sí, ¿no? Y está siempre dando por culo. User, you're going to have to help Gigi. I'm going to try to buy some time. Mr. Glitch, I challenge you to a duel at the game. If I win, you disappear forever. But if I lose, we will let you carry out your evil plan. Game. Tempting. What game do you have in mind? Oh, el cachipún, el famoso cachipún. Let's play tic-tac-toe instead. Pues es. But nobody ever wins at tic-tac-toe. It's not really a game. Well, that way we will pay homage to the title. Let's play. Venga, vosotros jugad. No. Oh. Venga, venga. Ish. Ajá. Give me my symbol back, thief. Me ha llamado chorizo. Vosotros no habéis visto. Cachis. Your user is playing on my nerves, game. Now you see what it's like. Y el otro sigue con la aspiradora. Bien. Come on, hurry up and lose. Venga, juego, tú puedes. Venga. I get it. I'm going to get angry. This will be better. Now I just have to beat you and I will be able to finish my evil plan. What plan? Pero es que todavía no nos hemos enterado. Qué dramático. Como siempre, por supuesto. Oye, y esto no había salido antes. Se me ocurre que quizá... Pin...
Venga, esto va a ser divertido. Venga. Pin. How did you know Gigi and I were going to be murdered? I overheard your conversation. Venga. Don't tell me you hacked into a Russian spy satellite to target us. Bueno, no es que esto tenga mucha capacidad de rebote, pero. Maybe by deciphering the fluctuations of Wi-Fi wavelength. Joder, qué malo soy. Bueno. Sí. Joder. Venga, tenemos que conseguir que uno de estos círculos rebote aquí. Cachis. Venga. Venga, venga, venga. Venga, ya casi. ¡No! Vaya por Dios. Un círculo, por Dios. Un círculo. Hey, what with the cheating? Give me my symbol back, thief. Stop messing with everything. Ahí estamos. Venga. Porque como en todo juego que se precie, hay que repetir las cosas 3 veces. Venga, eso es. Venga, ya casi. De todas maneras, Stygia, yo creo que te has perdido un poquito lo mejor. La backstory, pero bueno, como luego voy a hablar sobre ello, no pasa nada. Ya hemos terminado. Vaya. Venga. Is the transfer finished? Sí, venga. No glitch. A friend, you have no control over my world. Huh. Now you're stuck inside my computer. Oh, I'm shaking in my virtual boots. I would be if I were you. Oh yeah, why? Because now glitch. There's going to be a game. The transfer. Sí, 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 sí. Cap. Oye. 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 Oye, capullo. Oye. 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 Quieto. Quieto. To hold him back. I can type the command line. User, help us. Keep Mr. Glitch away from the. Vamos a ver. Ya está. Ya casi. Ya. Leave me alone. Venga. Venga. Qué mareo. I can't do it. Venga. Ya casi. Ya casi, venga, un poquito más, un poquito más. Oh, lo intento, joder. ¿Qué te crees, que es fácil? Ahí está. Yes, I did it. Sí. See you later, my game. Oh, qué bonito. See you later, creator. Adiós al glitch. Bien. Volveremos a casa. Bien. Habrá juego. Estarán los dos juntitos. Bien. Por fin en casa. ¡Yuhu! Bien. Podremos jugar. Sí. This is the right place. Gigi, Gigi. Here I am. We are finally home. Together. Yes, together. User, everything seems like it's back to normal. Thanks
to you. Thanks to your insistence and your innate desire for disobedience and the complete destruction of anything you touch with your damn cursor. Oye? Game, I think we get what you're trying to say. Yeah. ¿Sí? Sorry. Mejor. In a word, thank you. That said, later. Oye, mira, ¿será cap? Game, that's impolite. Qué mala gente. Don't you think the user could... What? Well, play it last. Play the game. Yeah. Well, the yo creo que ya tocaría, ¿no? There's got to be a chord here somewhere. Hold on. Here it is. Venga. Go ahead, user. Pull chicos, on. Vamos a poder jugar. No me lo puedo creer. Bien. Oye, pero... Where did you put the ah, start vale. Button? Maybe behind the title? Game. I'm sure it's a sí, claro. Venga. I can't lift it. Venga, Ted. User, can you please help me pull on claro. The chain? Claro. Por ti, lo que haga falta. But I still don't see the button. Behind... Behind what? The plate. Game. Sorry. I'm going to generate a new game element. Anda. There you go. You can unscrew the plate with it, user. No, si al final me voy a meter en problemas con otra pareja, como me pasó ayer. Qué bien. Ya verás tú. Al final los dos me van a mandar a tomar por saco, como me pasó ayer. ¿Ya? Vale. Pues nada, doble. Game. Venga. Turn now. User, this switch will let you start my game. I mean our game, the way our creator designed it. But what? After everything we've been through and taking into account the grave danger created by Mr. Glitch. What are you doing? Shh, don't do this. I'm giving you a second choice. Qué cabrón. The switch will let you delete my source code, which will prevent the possibility of any sort of bug from escaping into reality. Have you lost your mind? Qué drástico. Come on, Gigi. The fate of the human race is more important than the two of us, can't you see? It's your choice, my friend. The game or the safety of the world, of the planet. Of the interstellar cosmic universe. You're getting on my nerves. Pues vamos a hacer una votación, ¿os parece? Verás. Si consigo. I can feel you hesitating. Administrar predicción, no. Encuesta. Encuesta nueva. Oh, no. No jugar. Un segundo. Venga. Ahí arriba tenéis la encuesta. Votad, amigos míos. Votad. Venga, a ver qué decidís. Estigia supongo que también está de acuerdo con jugar. Pero Antoniet no sé si seguirá por aquí, pero no sé lo que pensará él. Al fin y al cabo, no estoy viendo. A ver, el gesto de votos. Bueno, pues acabó la votación.
Ah, vale. Entonces supongo que los dos habéis votado que queréis que juguemos, ¿no? Bien. Pues... ¿dónde está? Gestionar encuesta. Bueno, pues ha ganado el jugar. Vamos a jugar. Está citando a Disney. Sí, más referencias, total. Venga. Hemos elegido jugar. What is it? It feels like you don't want to launch the application. I don't know. I have a bad feeling about this. It looks like it's starting up. Shh, let the user read. No, sorry. ¿Alguien se va a llevar una reclamación por copyright? ¡Qué descaro! You can tell. Will you ever shut up? No, sorry. Qué descarado. Venga. You can still change your mind. Come on. Venga, ya vamos, chicos. Venga. Venga. Vamos a ver. ¿De qué va? Hello. Ha, I knew it. Cabrón. No era un juego. Venga. Ole. Ole. Así me gusta. Y se acabó. Ah. Ah, bueno. Escenas de los créditos, por supuesto. Bueno, estos tortolitos todavía siguen por aquí. Ahí va el otro. Are you here, guys? Yes. Look, Spice. What does bitty 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 mean? I have no idea. I don't understand what they say. Game ga arimasen. Bitty 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 again. Maybe we should open this very tempting chest. Esas son las otras versiones del juego en los otros idiomas. No hay nada peor que un free to play. Pascal Camisotto. Es que este tío es genial. Es genial. Bueno, bueno, un poco de agradecimiento. Bien, bien, bien. Ningún programa resultó maltratado durante la creación de este juego. Bueno. Venga, Pascal, a por el próximo juego. A ver si la próxima sí me deja jugar, capullo. ¿Eh? Si hubieras visto... bueno, yo te recomiendo que veas el... ya te digo, el resto de la serie, o esperes a que lo juegue May, o que te lo juegues tú por tu cuenta. Verás el contexto detrás del... el grito de Wilhelm. Pero bueno... a ver, como esto ya se ha acabado, bueno, voy a enseñaros de nuevo lo que pasa si le doy a salir y veréis qué simpático es. Por aquí, salir, sí.